Trompadas, dioses, programas familiares y un torneo de pelea por mucho dinero. De pasar a ser uno de los juegos de pelea más conocidos a nivel mundial a tener su anime en Netflix. Por eso hoy tengo a resumir Tekken de Netflix. Pero antes, acuérdate de suscribirte, darle a la campanita, comentar, darle like y seguir en mis redes sociales y en mi canal secundario que está fijado en los comentarios. Empezamos el anime con nuestro protagonista llamado Jin Kazama, el cual está siendo golpeado por un par de bullies hasta que se decide a defenderse. Pero entonces, su madre, Jun Kazama, lo regaña, ya que ella vive enseñándole el estilo de combate Kazama, un estilo totalmente tranquilo, donde Jin tiene que aprender a manejar su ira y no dejarse llevar, ya que no hacía falta que le pegue a esos chicos porque él sabe pelear tan bien con el estilo Kazama que se podría haber defendido sin golpearlo. Entonces ahí lo va a seguir entrenando para que aprenda a luchar. Pero cuando lo está por reventar con una patada, frena todo para seguir enseñándole a su hijo. Hasta que llega a la noche y llega el padre de uno de los chicos a los cuales Jin les pegó, amenazando con una botella cortada, pero Jun lo noquea. Pero qué te digo, que ese mismo día iba a pasar otra tragedia. A la noche llega el dios de la pelea peruano, el mismísimo Ogre. El cual se pone a pelear contra Jun. Cuando Jun estaba siendo ahorcada por el dios, llega Jin. Pero obviamente mucho no puede hacer y su madre le dice que se vaya y salga de la isla buscando a su abuelo llamado Heihachi Mishima. Jun lo da todo, hasta provoca a Ogre para que pelee con ella y Jin escape. Pero en eso explota un tubo de gas. Así Jun muere. Por lo cual Jin se dirige hacia su abuelo Heihachi, el cual es un multimillonario, dueño de una empresa y maestro en el estilo Mishima. Todo lo contrario al estilo Kazama, que es más pasivo, el estilo Mishima es agresivo a más no poder. Y como buen abuelo de los de antes, le dice al nieto que primero, para aceptarlo, va a tener que pelear contra él. Heihachi no lo quiere aceptar hasta que escucha que Jin vio al ogro, por lo cual lo termina aceptando, pero le dice que va a tener que entrenar y sobrevivir a su entrenamiento. Así que Jin pide que su pantalón lleve llamas a los costados, por lo cual Heihachi lo va a entrenar y le enseña a que nunca baje la guardia enfrente de un enemigo, donde le muestra dos lámparas de piedra, una destruida por un familiar Mishima. Pero ahí comienza el entrenamiento, donde le dice que el estilo Kazama solo le va a servir como calentamiento. Después de barrer el piso con su nieto, lo va a entrenar en todas las habilidades hasta que logre romper una madera. Debemos ser cual veloz torrente. Así pasó Jin entrenando día tras día tras día, hasta que llegó la prueba de romper tejas, donde obviamente Jin falla. Entonces Heihachi le muestra al héroe de la tierra, Mr. Satan, rompiendo todas las tejas, o a la criatura más poderosa de la tierra rompiendo tejas, donde ahora es el turno de Heihachi. Heihachi a la noche lleva a Jin a una cena donde un ladrón le lleva un talismán que Heihachi había encargado, pero ahí lo quiere estafar, por lo cual manda a Jin a que lo faje. Pero Jin duda, entonces Heihachi aclara que nunca tiene que dudar, ya que no aplicaría al 100% el estilo Mishima. Por cierto, este amuleto lo quiere por oro, no me acuerdo si lo llamaba o algo así. Donde se entera que un luchador murió y otro llamado King desapareció. Pero no hay tiempo para la historia, Jin se tiene que volver más fuerte para poder vengar a su madre. En un momento se pelea contra Warang, que si se acuerdan es el Mr. Patadas del juego. Jin se termina volviendo un personaje de JoJo's, pero todavía le falta maduración para poder ganarle a su abuelo. Donde conoce a Link, una chica que parece china, y seguiría entrenando sin parar, todos los días, hasta que llega el día que le logra ganar a su abuelo.
Entonces Heihachi se rinde ante él, donde Jin rompe la otra lámpara de piedra. Por lo cual Heihachi va a organizar el torneo Tekken, para que Ogro aparezca y Jin pueda vengar a su madre. Vemos que Jin tiene los ojos rojos cuando llega a Perú y se cruza con Warang, el cual va a ir al torneo Tekken. Pero también va a ir Paul Pognix y Nina William, otros luchadores más. Así que mientras van de camino a la arena de batalla, Jin está mirando una pelea del último torneo Tekken, donde su abuelo y su padre se dieron con todo lo que tenía. Así que Warang le dice que tenga mucho cuidado con Paul, que casi le gana a su padre. Finalmente llega a la arena, donde le pregunta al abuelo qué pasó con su padre, y Heihachi le dice que viva el presente y suelte el pasado. Así que ahí nos presentan a todos los luchadores en una gala, donde todo, pero todo el mundo va a estar mirando el torneo Tekken. Todo esto Heihachi lo está realizando para que Ogro se sienta atraído por las luchas y aparezca. Entonces, uno que odia a Heihachi odia a Jin porque es su pupilo, cuando Jin va a hablar con Nina y Paul. Entonces Paul le cuenta cómo el primer torneo su padre se le pusieron los ojos rojos y le ganó Heihachi tirándolo. Paul nos explica cómo Heihachi sobrevivió y volvió así peleando en el segundo duelo. Jin obviamente no quedó satisfecho, así que le pregunta a su abuelo, con una visitadita que le pega, ¿qué es eso de los ojos rojos de su padre? Donde este le explica que su hijo, el padre de Jin, tiene una maldición, el gen maldito, el cual le hace perder la cabeza y tener poderes demoníacos. Pero ahora es el turno de la primera pelea, Jin versus el que odia a Heihachi. En un momento Jin quiere que se rinda, pero este no lo hace, así que no le queda otra y le rompe una rodilla. Así que pasamos a la próxima pelea, Nina William versus Link, donde Link le termina ganando de un noqueo. Este tipo le sigue hablando mal a Jin, por lo cual Heihachi le vuelve a aclarar que no tiene que dudar y tiene que terminar con sus enemigos. Así que ahora pelea Warang contra Jin. La pelea estuvo bastante pareja, pero el prota Jin ignoró a Warang. Cuando este lo estaba por acabar, obviamente no lo hizo porque es su amigo, así que Heihachi se recalienta y se va a tomar una cerveza. Pero ahora viene el turno de Link contra King. Link pierde y este es el turno de Pau, que peleó contra un oso y le toca contra King, donde Heihachi le dice a Jin que ese King no es el original, ya que ese murió. Paul lo da todo, pero termina perdiendo ante un agarre de King, donde el verdadero plan de Heihachi es atrapar al ogro y estudiarlo. Por eso organizó todo y entrenó a su nieto. Y esta piba lo ataca porque al parecer el talismán era de su madre y se lo robaron. Entonces Jin la protege y le promete devolver el talismán, donde se entera que el que invocó a ogro fue Heihachi y por su culpa murió su madre. Entonces es el turno de la final, Jin versus King. Donde obviamente el prota es Jin y le termina ganando a King y le dice que el dinero se lo va a dar a él. Pero Ogro todavía no apareció, quiere decir que la pelea todavía no fue lo suficientemente digna. Por eso Heihachi le pide una pelea al nieto sin dejarlo descansar. Volaron tantas trompadas, sangre y patadas, dejaron todo en la cancha, que Ogro se sintió atraído y aparece entre ellos rompiendo todo. Jin recuerda a su madre y se motiva para seguir peleando, pero Ogro es un dios. Hasta que Jin saca poderes de donde no tiene, porque es su tercera pelea seguida y tiene tanta energía como Goku en el torneo del poder, así que le termina ganando. Donde Hell maligno se está despertando. Pero ¿qué te digo que Ogro evoluciona? Entonces ahora es con una especie de quimera, la cual revienta a todos y Jin, derrotado, piensa en su madre de nuevo, por lo cual saca a todos un gen malvado, así derrotando a Ogro. Heihachi saca su pistola y termina con su nieto. Ahora te voy a pegar un tiro.
¡Ay, ay, qué horror! Donde en un plano astral, Jin ve a su madre y termina despertando su super gen maldito y pelea con su abuelo derrotándolo. Donde se va convertido como en un demonio, supongo. Y así termina este anime de 6 capítulos. Si te gustó, dale like, comentá, suscríbete a la campanita, compartí y recomendame algún anime. Así que sin más, nos vemos en el próximo video y ¡bye bye!